Muy bien, ¿aló? ¿Se escucha? Ya, muy bien. Entonces, ya bienvenidos al taller familiar de Sembrando Ando. Disculpen más bien la tardanza, hubieron algunos problemas de conexión, pero ya estamos aquí en vivo. Entonces, vamos a empezar con el taller. Ah, sí, gracias Miriam, gracias Helen. Qué bueno que se escucha. Hola Luz, ¿qué tal? Muy bien, entonces vamos a empezar. Recuerden que este es un taller familiar. Van a estar niños a partir de los 7 años o hasta puede que lleguen más chiquititos. Entonces, el lenguaje que vamos a usar en esta transmisión es un lenguaje básico para que todas las personas que nos vean, papis, mamis, maestros, niños, jóvenes, nos puedan entender. Muy bien. Ah, Helen, buen día. Ah, qué bueno. La institución educativa Puerto Carrero de Ventanilla. Muy bien. Entonces vamos a empezar con el taller. Bueno, hay 21 personas y entonces, bueno, vamos a empezar de una vez porque ya pasaron 10 minutos. Entonces, vamos a empezar con el taller. ¿Qué hemos visto en el anterior taller? No sé si se acuerdan, hace unos meses hubo el primer taller de Sembrando Ando, ¿no? El cual se trató de encontrar, de obtener plantitas a partir de semillas, ¿no? Tenemos aquí una semilla. Entonces, ¿qué hacíamos con esta semilla? Así, la hacíamos germinar. ¿Cómo? La poníamos en un lugar oscuro, con agua y en un sustrato que retenga el agua para que pueda germinar. Entonces esta semilla empezaba a echar raíz y luego esta semillita, después de que eche raíz, empieza a crecer y se forma aquí la pequeña plantita. Entonces luego, uno más adelante, le iba dando sus cuidados. Iba creciendo esta plantita y luego terminaba en nuestra planta, ¿no? La que queríamos para nuestro biohuerto. Entonces, esta es una forma de obtener plantitas, ¿no? A partir de semilla. Todo este proceso, bueno, el primer proceso en donde de la semilla empiezan a salir estas raicitas, se le llama germinación. Muy bien. Y es un método para poder, como les dije, obtener nuestras plantas. Sin embargo, se han preguntado, ¿existirán otras formas de obtener plantas para nuestro biohuerto? A ver, bueno, los voy a leer en los comentarios, solo que hay una diferencia de tiempo entre la transmisión y sus comentarios. Pero sí, me gustaría luego leer en sus comentarios, a ver, ¿qué otras formas puedo yo? ¿De qué otras formas puedo yo obtener estas plantas que no sea por semilla? Muy bien. Entonces, vamos a ver que la respuesta a esta pregunta es sí, sí se puede. Sí podemos obtener plantas de otra fuente. No por semillas, sino vamos esta vez a usar un elemento especial. Nosotros sabemos, a ver, ¿qué necesita una planta para vivir? ¿Qué necesitará una planta para vivir? A ver, necesita muchas cosas, pero yo voy a mencionar tres de ellas que son básicas.
Muy bien, entonces vamos a ver aquí. A ver, chicos, ¿qué vemos aquí en esta primera imagen? Vemos al sol. Muy bien, muy bien. Pueden poner así las respuestas en su comentario para que papis y mamis también ayuden a los pequeños. Necesita la plantita el sol. ¿Qué otra cosa más? ¿Dónde va a estar apoyada nuestra plantita? ¿Dónde se va a sostener? Ah, necesita un sustrato que puede ser tierra, dependiendo de la planta, puede ser tierra con mucha arena, con poca arena. Entonces, dependiendo de la plantita que vayamos a sembrar, este sustrato va a tener sus características. Pero hay plantitas que no necesitan suelo. Y es más, se puede cultivar plantitas que no necesitan tierra, solo los nutrientes. La tierra en realidad es para darle en primer lugar es para darle soporte, pero también es un medio en donde la plantita va a extraer nutrientes. Ah, ya. Muy bien, estoy leyendo sus comentarios. Muy bien, muy buenos días, Helen. Ah, muy bien. Kitty, buenos días. Muy bien, más estudiantes de la institución Puerto Carrero Rebaza. Gracias, César. Rosel, muy bien, por la raíz. También se puede propagar por la raíz. Buenos días, Raquel. Y me dice Hop Agua. Ivonne me dice Sol, Tierra. Muy bien, gracias por su participación. Y aquí, sí, como dijeron en otros comentarios, el agua. El agua es fundamental para nuestras plantas. ¿Por qué? Porque todos los organismos necesitamos agua. Esta es parte de nuestro sistema, nos ayuda a que se den funciones. Y entonces, ¿qué pasaría si una plantita no tendría agua? Bueno, si es semillita, no germinaría. Y si es una plantita grande, se secaría. Entonces, estos son algunos de los elementos esenciales, bueno, los principales, mejor dicho, que necesita una plantita para poder crecer fuerte, ¿no? Muy bien, nos dice César que el agua es un elemento fundamental para la vida de todo ser vivo. Correcto, eso es verdad. Entonces, ahora, de estas tres opciones, ¿cuál usaremos en este taller? ¿Qué opción haremos en este caso? Muy bien. Nosotros vamos a utilizar en este caso el elemento del agua. ¿Por qué? Muy bien, vamos a explicar primero este fundamento. Aquí tengo mi arbolito, ¿no? Un arbolito, claro que, pero a pesar de que es un arbolito grande, que tal vez no tendremos en el jardín, cumple con el esquema de una planta, ¿no? Un tallo, sus hojas, pero acá hay un órgano que estoy señalando. A ver. En los comentarios quisiera que me escriban qué órgano estoy señalando. Gracias, Mari. Gracias por tus saludos. Ah, desde Nueva York, genial. Nos están viendo desde allí. Qué bueno que hasta que la tecnología nos una a todos para poder aprender, ¿no? Entonces, ¿qué órgano estoy viendo, mostrando aquí? Muy bien, son las raíces. Es la raíz. La raíz es una parte fundamental de las plantas. ¿Por qué? ¿Cuál será su objetivo? ¿Cuál es, mejor dicho, su función? La función de la raíz es la absorción de agua y nutrientes. Entonces, estas raíces que vemos aquí van a, estas raíces que vemos aquí van a absorber agua y nutrientes. Ah, muy bien, gracias. Muy bien, Mechita, Yulisa, Cecilia y Jo, es la raíz, era la raíz. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, a ver, miren, estas son las raíces. ¿Y qué pasa con las raíces a medida que pasa el tiempo? Las raíces se van extendiendo, se extienden. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la finalidad de extender estas raíces? ¿Por qué se extienden? Porque buscan nuevos lugares para ocuparlos y así absorber más agua, absorber más nutrientes, están en constante búsqueda de agua y nutrientes. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos que las raíces tienen una afinidad por el agua, ya que, como les dije, es un elemento esencial para la vida.
Entonces, esto es lo que vamos a usar. Vamos a usar el agua para provocar que nuestras plantitas den raíces. Ahora, ¿qué plantas puedo obtener con esta técnica del agua? Que le vamos a llamar así, ¿no? Bueno, permítanme. Entonces, bueno, puedo usar cebollas, puedo usar papas, puedo usar cebollita china, apio, ajos y entre otras. Hay hasta hierbas aromáticas que también echan raíces a partir de esta técnica. Pero algunas necesitan ayuda, no siempre hay mucho éxito. Con estas plantas que les estoy mostrando, es muy probable de que este experimento les salga bien, porque son fáciles de echar raíces cuando se encuentran cerca del agua. Entonces, en este caso, vamos a usar, por mientras, estas plantitas, que como vieron, también estaban en los materiales para este taller, para que ustedes también puedan utilizarlo. Ahora, ¿por qué no todas las plantitas? Porque hay plantitas que necesitan ayuda. Hay plantitas que necesitan, por ejemplo, enraizantes para que puedan echar sus raíces. Eso lo vamos a ver más adelante también. Eso es un spoiler. A ver, entonces, ¿qué tenemos también aquí? ¿Por qué estas plantitas dan fácilmente raíz? Ah, porque en realidad todas de ellas tienen algo en común. Y es la presencia del tallo. Pero este tallo es un tallo que fácilmente echa raíces por las características que tiene, ya que este tallo puede, en la mayoría de estos ejemplos que les estoy mostrando en la pantalla, pueden volver a producir raíces. Es fácilmente para ellos de que el tejido vuelva a su función de crecimiento, por así decirlo. Entonces, es por eso que vamos a obtener más fácilmente de estas especies o de estas plantitas, ¿no? Ahora, muy bien. ¿Cómo lo hago? Es simple, chicos. Es solo tener a la mano agua más la plantita. Es simple de hacerlo. Pero ojo, nosotros lo que estamos buscando en este taller es de que aparezcan raíces. No pretendamos de que la plantita viva todo el día en el vaso de agua. O sea, no, disculpen, que no viva toda su vida en el vaso de agua. ¿Por qué? Porque vimos que antes lo esencial para estas plantitas o para todas las plantas son los nutrientes. Entonces, el agua que nosotros estamos utilizando no tiene estos nutrientes que van a sostener a la planta por todo su periodo de vida, ¿no? Entonces, ¿qué nosotros vamos a buscar nada más con este experimento? Es que echen raíces. Una vez que echan raíces, nosotros podemos trasplantarlo a nuestro biohuerto. Muy bien, a ver, estoy viendo los comentarios. Muy bien, César, sobre las raíces que absorben el agua y los nutrientes. Muy bien, Rosel, las plantas crecen. Hola, Cecilia, ¿qué tal? Y muy bien, las plantas también pueden formar otras plantas. Eso sucede con la cebolla también. O sea, la cebolla y muchos bulbos con el tiempo se van partiendo solitos en la mitad. No, disculpen, van creando, no usar el término partir, sino por así decirlo, se podría decir que se parten, pero en realidad crean un nuevo hijuelo y se reproducen de esa manera, ¿no? Muy bien, Cecilia, usarás el ajo. Hola, Yulisa, y muy bien, Rosel, alumnos de la institución Jorge Portocarrero Rebaza. Saludos para el segundo B. Muy bien. Ahora, ¿es tan fácil este método? Sí. En este caso, la personita que está aquí es una de mis primas y ella les va a explicar, por ejemplo, cómo se hace con el ajo. Entonces, vamos a escuchar. A ver. Problemas técnicos. Allá.
Allá. Muy bien, me dicen de que no se escucha. Ya los acabo de ver sus comentarios. Bueno, que tal vez nos está compartiendo el audio de la computadora, eso sí es un problema. Pero muy bien, lo que ella nos está diciendo al principio es de que ella va a hacer su plantita de ajo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, lo que ven que ella está haciendo es aquí mostrando, bueno, el ajo, y les está diciendo que aquí en el ajo hay una parte que tiene una punta y la otra parte que no tiene una punta, que es como si estuviese cortado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer ella es con ayuda de estos palitos, con ayuda de los palitos, los mondadientes, va a pinchar el ajo. ¿Por qué lo pincha o por qué está clavando estos palitos? Para darle un soporte y el ajo no se hunda completamente en el vaso. Si ustedes tienen unas vasitos, cóctel pequeñitos, o si desean también pueden usar todo el ajo con cáscara, todo junto, ponerlo en agua, también es posible. Como les digo, si tienen unos vasitos pequeños, entonces ahí sí tal vez no necesiten estos palitos, ella lo está usando porque tiene un vaso grande. Y lo que va a hacer al final, después de poner estos palitos, es poner la parte que no tenía punta, la que parecía cortada, en el agua. Muy bien. Y así de simple es usar este método. Muy bien. Entonces, uy, muy bien. Hora de la práctica, manos a la obra. Entonces, vamos a usar todos nuestros materiales. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a identificar qué partes poner en el agua, qué otras partes no, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ahorita voy a poner, muy bien, acá un espejo para que me puedan ver. Y muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a empezar. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, con el ajo. Muy bien, niños, ustedes ya vieron cómo se hacía lo del ajo, ¿no? Se tenía que poner, a ver, agarren, tienen su vaso con agua. Y una vez que tengan el vaso con agua, calculen más o menos. Calculen. Aquí está mi vaso con agua. Entonces, yo tengo aquí mi ajo sin palitos, imaginando. Entonces, lo voy a poner por aquí, ¿no? Entonces, con esto voy a sujetar el ajo y con la otra mano, que va a estar libre porque va a estar apoyada sobre la mesa, voy a empezar a poner mis palitos para poder sostener a ese ajo en esa zona. Ahora, ¿cómo me ha ido a mí en el experimento? Como ven, este ajo no ha brotado raíces. ¿Por qué? En el caso del ajo, yo sé que es un poco más lento. Es un poco más lento a diferencia de la cebolla y otros ejemplos que vamos a ver de que da raíces. Pero miren esta partecita de aquí, no sé si se aprecia. Ah, bueno, no enfoca mi cámara. Bueno, tampoco tiene enfoque. Entonces, vamos a ver aquí que tiene una puntita. No sé si al contraste con mi mano, se ve que tiene una puntita. Y no se ve muy bien el color, pero yo les puedo decir que este color está medio verdoso. ¿Qué significa esto? De aquí va a salir la planta. Por eso la partecita con punta se deja al aire, porque de aquí va a salir la planta y la parte de abajo, la que no tiene punta, es la que en realidad este es un tallo reducido, un tallo pequeñito, el más delgadito, mejor dicho, por así decirlo. Y este tallo es el que va a absorber el agua. Entonces, este de aquí, el ajo se pone de esta manera, así que ya saben, tal vez en una semana no dé raíces, pero van a ver ese cambio en la punta de aquí. No se preocupen si no da raíces, no es que no haya funcionado o que han fallado, no se preocupen por eso, como les digo, el ajo demora en echar raíces. Muy bien, entonces, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal les va? Voy a ver los comentarios. Muy bien. Ida me dice, bueno, bien, muy bien, entonces Ida, tu consulta lo vamos a responder al final porque al final van a ser las preguntas y respuestas. Por ahora vamos a terminar de hacer todo, utilizar todas las muestras que tenemos. Muy bien, hola María y hola Helen. Ahora, vamos a pasar a otro candidato que nosotros tenemos en casa muy frecuente, son las cebollas. ¿Cómo vamos a hacer en este caso de la cebolla? Muy bien. Entonces, yo voy a tener mi vaso con agua. Voy a tener mi vaso con agua y lo que voy a hacer es, con ayuda de mis palitos, poner
mi cebolla aquí. Pero algunos me dirán, no, ahora, no, disculpen, disculpen, de poner mis palitos aquí y tratar de que esta parte de abajo toque el agua. Y como pueden ver, yo les digo que esta cebolla no tiene muchos días, tiene una semana, y miren las raíces. Estas de aquí, bueno, no sé si se ven bien, ahí está, contraste. Hay raíces, como ven aquí, raíces que eran antiguas, ¿no? Con las que vino la cebolla, que están muertas. Pero se puede apreciar muy bien ahí las raíces nuevas, las que han salido. Ahora, muy bien. Muy bien, sobre el ajo me olvidé decirle. Y creo que sí se lo dije, pero no hice énfasis en eso. Puede ser pelado o puede ser todo el ajo entero. Podemos ponerlo también en agua. Igual va a dar raíces. Yo prefiero hacerlo uno por uno porque luego no tengo que estar separando, porque a veces si nosotros ponemos todo el ajo entero, estas raíces a medida que crecen, puede que algunas se enreden. Y luego a la hora de estar separando, se van a cortar, bueno, podríamos quebrar algunas. Por eso a mí me gusta hacerlo de una vez separado. Ahora, algunos tendrán una cebolla, bueno, la cebolla tiene bastantes formas, ¿no? Algunas son delgadas, otras son gruesas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cebolla ancha. ¿Qué pasa? Imaginando que esta está con agua. ¿Qué pasa si mi vasito está con agua y no llega la cebolla porque la cebolla es muy ancha? ¿Tengo que llenar el vasito hasta el fondo? No, no es necesario en realidad. En este caso, lo que también puedo hacer es llenar hasta aquí nomás mi agua y las raíces igual van a crecer. ¿Por qué? ¿Qué vimos antes? ¿Qué les dije antes? Que las raíces siempre están en constante búsqueda del agua. Entonces, estas raíces, a pesar de que no tengan, esta zona no esté sumergida en agua, las raíces de todas maneras van a crecer. Muy bien, chicos. Entonces, este es en el caso de la cebolla. Así que todos los que tengan su cebolla, a darle su vasito, a llenarlo con agua y ponerle los palitos. Muy bien, entonces espero que no tengan problemas con estos. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar por temas de tiempo, porque también tenemos que luego responder preguntas. Vamos a continuar con nuestra siguiente especie. Recuerden que también íbamos a usar esta, que es una cebollita china. Y las cebollitas chinas, déjenme decirles, chicos, que es una muy buena opción porque a veces en casa lo que utilizamos es solo la parte verde. Y después botamos estas cebollitas. Pero estas cebollitas pueden volver a brotar y pueden volver a, las hojitas pueden volver a crecer. Entonces, yo creo que hacer este método con cebollita china, tratar de propagar cebollita china, uno que es rápido y creo que es muy... En realidad es muy efectivo porque en este caso no tenemos que esperar a que toda la planta crezca, solo nomás tenemos que esperar a que crezcan las hojas. Y muy bien, en este caso, ¿cómo nos fue con el enraizamiento? Hicimos lo mismo, ¿no? Lo mismo que el ajo, lo mismo que la cebolla. Le pusimos su soporte porque, como ven, la planta es muy delgada que el vaso. Si nosotros lo dejamos ahí, la planta se hunde. Igual cuando se hunda, igual va a dar raíces, pero no... pero tampoco no quiero estresar a la plantita, ¿no? Al estar con mucho exceso de agua. Entonces, miren, chicos, los resultados en menos de una semana. A ver, contraste con mi mano. Muy bien. Aquí arriba, como pueden ver, se ven las raíces antiguas, que ya están secas, ya están muertas, ya no se pueden revivir. Pero miren qué bonito han salido estas raíces, que aproximadamente tienen unos 8 centímetros, 7. Entonces, miren estas raíces. Están sanas, están bonitas. Y es como ven, gracias a la presencia del agua, han crecido mucho. Muy bien. Ahora, sí o sí necesito... hay otra pregunta que puede venir. Es que si solo pasa cuando hay agua. O sea, ¿solo necesito este método para que eche raíces? No. También lo puedo poner de frente a tierra y echarle un poquito de agua, regarlo de vez en cuando y normal me va a dar raíces. Pero ¿por qué yo lo hago con agua directamente? Porque el agua... Porque, bueno, es un proceso que me va a ayudar a ahorrar tiempo. O sea, este resultado en tierra...
Sinceramente, lo tendría en más de una semana. Pero en agua es mucho más fácil, mucho más rápido. Y vamos a ver lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les voy a dar el ejemplo. Bueno, los que tengan aquí disculpen, su cebollita china, pueden hacer lo mismo. O si tienen un envase más pequeño, en el caso de más chiquito y menos ancho, no es necesario que le pongan los palillos. Ya, en mi caso sí, porque como les digo, la planta podría haber quedado sumergida y tal vez podría estresarse también. Muy bien. Ahora, y este es un ejemplo de cómo queda, cómo este método acelera. Miren esta papa. Para los que tienen papa, ¿cómo lo hago? Bueno, pueden primero, con este método del agua necesitarían tal vez, bueno, pueden hacerlo de dos opciones. Uno es agarrando un papel toalla, mojándolo y este papel toalla mojado cubriendo, se cubre con la papita. Esto va a ayudar a que se formen las raíces rápidamente. Claro, siempre tenemos que estar cuidando de que el papel no se seque, ¿no? Siempre tratar de mojar, 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 ¿no? Y la otra opción sería sumergir la papita en agua, en un pocillo con agua, y esperar a que eche raíces. Si ustedes tienen su papita en casa, tienen su pocillo, usen el agua, pongan ahí su papita y trabajen con ella. Ahora, ¿verdad? Ojo, no les había dicho en este caso, pero en la actividad decía agua, ¿no? Agua y de preferencia reposada. ¿Por qué? ¿Por qué agua reposada? Porque recuerden que nuestra agua que sacamos del caño viene con cloro. Entonces, si bien el cloro no va a impedir en estas plantitas que echen raíces, puede hacer que estas plantitas demoren en echar raíces. De todas maneras, siempre, siempre cuando tratamos de cultivar, germinar y todo eso, utilizamos agua reposada que haya, donde el cloro se haya disipado, ¿no? Muy bien, ahora, ¿esta plantita la utilicé usando este método? No. En este caso, esta papita estuvo en un lugar con sombra por varias semanas. En realidad, sacando cuentas, esto es casi el tiempo de un mes, más o menos un mes o más de un mes, en que la papita me ha dado recién estas raíces, usando nada más la papita en sombra, sin agua. Pero les voy a contar por experiencia que esta técnica con agua hace de que la papita enraíce mucho más rápido. ¿Cómo descubrí esa técnica? Bueno, primero por un trabajo un trabajo de práctica de la universidad, en el cual también quería utilizar otra especie, pero me quedaba poco tiempo. Entonces, por si acaso, la puse en agua y logró dar tallos rápidamente. Y como ven aquí, los otros tallos, como para ponernos un ejemplo, eran como de este tamaño, así de largos. También tiene que ver la especie, claro que sí, pero para el tamaño que me dieron y para el tiempo que se demoró, el agua facilitó bastante este proceso. Entonces, esta papita, como ven aquí, también les puede quedar así cuando ustedes sumerjan en agua. Ahora, ¿qué papita es esta? Miren, miren los tallos. Es la papita rosada, ¿no? Es la variedad papita rosada. Entonces, ¿de dónde salen estas raíces, ¿no? De la papita? Salen de los que nosotros llamamos ojos, ¿no? Que son en realidad pequeños segmentos de tejido especializado para que, no, de un tejido que puede fácilmente volver a la función de crecimiento, ¿no? Entonces, esto es cómo les va a quedar su papita cuando ustedes también hagan este experimento. Muy bien, vamos a continuar con el otro que es el apio. Este apio, a ver, el apio normalmente cuando nosotros utilizamos apio, lo que hacemos es descascarar, ¿no? Cada hojita, ¿no? Pero también lo que podríamos hacer es solo cortar esta parte para que podamos quedarnos con este tallo, ¿no? Y ya lo demás lo podemos usar.
Pero ¿por qué yo lo cortaría así? Ah, porque lo puedo poner en un tazón con agua y aquí esperar. En este caso el apio sí está demorando un poco más, pero sí, no se preocupen porque sí he tenido también, les puedo decir que este método funciona, porque sí he visto antes crecer tallitos, tallitos de aquí, pequeños, de el apio. Al igual que va a pasar con la cebolla china, que volvían a crecer las hojas, lo mismo va a pasar con el apio, aunque también va a demorar más en echar raíces. Pero es un buen método para que nosotros podamos obtener una plantita de apio. Y como les digo, solo nomás es, al final tendríamos el apio y usaríamos pues cada hojita, cada tallito, cada vez que lo necesitemos, ¿no? Como pueden ver, tampoco en estos días, si bien que estuvo secando, bueno, que estuvo el apio, hay partes que se han medio oscurecido, pero ojo, no es porque se esté malogrando, simplemente porque es una parte que ya estuvo cortada y se va a secar de todas maneras. Sin embargo, en las partes de aquí del centro vamos a ver que más adelante van a crecer nuestros nuevos tallitos. ¿Cuándo podríamos recién pasarlo a tierra? Ah, cuando tengamos tallitos más o menos como de ese tamaño, como unos 8 a 10 centímetros, lo ideal sería pasarlo a tierra para que también pueda absorber todos esos nutrientes que necesita, ¿no? Y pueda crecer fuerte. Lo que estamos haciendo ahorita, nomás como les digo, con la técnica es buscar que enraícen o buscar que la planta crezca un poco más para poder luego pasarlo a tierra. Ahora, muy bien. Entonces, esos son las especies que hemos utilizado, pero esta técnica en realidad, como les digo, se puede usar con otras plantas. Miren, yo tengo, por ejemplo, esta plantita, que es una suculenta. A los que les gusten las suculentas la reconocerán. Este de aquí es un sedum, es un tipo de sedum, es una plantita. Las suculentas también se pueden propagar por hojas. Y miren nada más esto. Aquí yo he hecho, lo que hice en este caso fue poner un plástico que era como base, hice huequitos y aquí también puse las hojitas que yo quería propagar, ¿no? Ahora, para que vean a mejor detalle cómo es que estas plantitas, cómo es que el agua acelera este proceso, yo les voy a mostrar aquí en mi sedum. Yo tengo, bueno, estos sedum, como saben, las suculentas se pueden reproducir con hojas y estas hojitas a veces se caen normalmente. Y entonces aquí hay una hojita que se cayó. Esta se cayó ya hace un tiempito. Y miren esto. Cuando se cayeron estas hojitas, porque las estuve moviendo, moví la planta y se cayeron algunas hojitas. Cuando se cayeron estas hojitas, algunas las dejé en tierra y en otras las puse en este envase. Este envase en realidad no tiene más de una semana y media, no, 2 semanas y medias. Entonces, miren aquí la diferencia. Ambas plantitas tienen el mismo tiempo, pero miren aquí la diferencia de raíces. No sé si se ven, a ver, voy a poner contraste. Miren aquí, no sé si se deja ver. La plantita de arriba es la plantita que estaba en tierra, pero la plantita de abajo es la plantita que yo dejé en agua. Como pueden ver, la raíz ha crecido muchísimo más a lo que en realidad crecería en tierra, ¿no? Entonces, esto es el resultado de esta técnica, ¿no? Muy bien, entonces como pueden ver, aquí está la diferencia, ¿no? Y no sé si se llega a ver, no, es en otra de las plantitas que tengo donde hasta ya está saliendo el pequeño hijuelo. Entonces, como pueden ver, esta técnica del agua puede hacerse sin agua, o sea, puede hacerse no directamente en agua, en tierra también, regándola así, pero la técnica del agua acelera el proceso. Ahora, ¿cómo trasplanto estas plantitas? Imaginando, ¿no? Ya tengo aquí, por ejemplo, mi cebolla con más raíces
y yo quiero pasarlo a tierra. ¿Cómo lo hago para que estas raíces no se me mueran? Ah, entonces lo que voy a hacer es pasarlo a un sustrato adecuado y luego voy a regar esa zona y siempre voy a tratar de que esa zona no se seque, o sea, no se seque mucho, ¿no? Ojo que tampoco no es la idea de ahogar a la planta en agua. Tenemos que siempre ver que la zona, que la tierra se haya secado completamente. ¿Cómo hacemos eso? En la tierra vamos a insertar tal vez un palillo de madera. En la tierra insertamos un palillo de madera. Y si este palillo sale sale sin problemas, sale totalmente seco, sin tierra pegada, es el momento de regar. Pero si este palillo todavía sale con bastante tierra pegada o regular de tierra pegada, significa que todavía, si bien la parte de arriba está seca, la parte de adentro en la tierra está húmeda. Entonces, tenemos que tener cuidado de no malograr nuestras plantas. Ahora, como les digo, tendríamos que ponerlo en tierra, regar, porque recuerden que estas plantas están, estas raíces están acostumbradas a estar rodeadas de agua. Entonces vamos a ir haciéndole el cambio poco a poco. Primero vamos a regar bien, que se sientan como que como si estuvieran en el vasito con bastante agua. Luego, cuando ya la tierra esté cerca a secarse, ojo, no seca completamente, cerca a secarse, vamos a seguir regando un poquito más, y así vamos a lograr de que estas raíces se conserven. Ya en algún momento estas raíces ya estarán fuertecitas, normal, para seguir, para soportar tal vez un poquito del tiempo en que tal vez se seque por alguna cosita que pase, dejemos seco el sustrato, ¿no? Pero de todas maneras recuerden que tenemos que estar cuidándonos, ¿no? Regar nuestras plantitas y esta es la forma. Ahora, en el caso de la cebolla, me olvidé decirles, chicos, en el caso de la cebolla, como les dije, con el tiempo este bulbo puede dividirse y generar otra cebollita más, pero demora. Entonces, ¿qué es lo que podríamos usar en todo caso? Las semillas, ¿no? Esperar a que todavía la planta crezca de semillas y recién esas semillas germinarlas. Pero también déjenme decirles que tanto la cebolla como el ajo también son plantas ornamentales. No sé si habrán visto las flores de ajo o las flores de cebolla. Estas flores son muy bonitas, son pomposas, son como un pompón, literal. Entonces, también, si ustedes tienen su jardín, quieren decorarlo bonito, pueden hasta poner ajos, por ejemplo, germinar ajos, y no se preocupen porque con el tiempo, ya ustedes tal vez de repente estén sacando ahí la, quieran ver qué tal está con el bulbo y saquen la planta, van a ver que el ajo se ha dividido y van a encontrar bastantes bulbos de ajos, ¿no? Más de los que ustedes pusieron. Entonces, esa es una manera de propagar a las plantitas. Muy bien, entonces voy a leer, vamos a leer sus comentarios. Y, ah, disculpen, ¿cómo se ponen los palitos? Bueno, se hincan en esta cosa, en el bulbo. ¿Le estoy haciendo daño a la planta? Bueno, no es que estés matando la planta. Sí, va a haber, la planta tal vez va a sentir, mejor dicho, se va a ver cierto daño en este caso. Pero la planta puede sobrevivir. Esto no las va a matar, por si acaso. No las va a matar en sí. A ver. Se extienden para obtener agua. Muy bien. ¿Qué tipo de tierra se usa una vez que tengan la raíz necesaria? Muy buena pregunta. Bueno, puedes usar tierra de jardín normal. Una tierra que esté abonada. Y esto en realidad, el tipo de tierra va a depender mucho del tipo de planta que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo quiero sembrar mis suculentas, el tipo de tierra que use tiene que tener más arena o si no, mejor dicho, más sustrato mineral. ¿Por qué? Porque ese sustrato mineral, que puede ser arena, perlita o piedrecitas también, va a ayudar a que la tierra no se compacte y a que el agua drene más rápidamente. Y esto me conviene porque sabemos que las suculentas, cuando tienen mucha agua, se pueden podrir. Entonces, el tipo de tierra que voy a usar es un tipo de tierra que drene, que tenga así una parte de tierra, de jardín, otra parte de arena. Entonces, eso va a depender de la especie, ¿no? Bueno, depende de la especie, ¿no? La frase de,
como dicen a la frase de los biólogos, pero no, es que es verdad. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cebolla, puedo utilizar tierra de campo tranquilamente, aquí no voy a tener muchos problemas como en la suculenta, ¿no? Entonces, yo puedo usar también tierra de jardín, que una parte de tierra, si esta tierra ya viene preparada, ya viene abonada, no es necesario abonar más. Pero hasta también puedo utilizar compost con arena, ¿no? Como estaba utilizando en el anterior taller. Una parte de compost y otra parte de arena se mezcla bien y ese también es un buen sustrato para estas plantitas. Entonces, muy bien. Tampoco le vamos a poner, ¿qué es lo que vamos a evitar cuando sembramos nuestra plantita? Evitar que nuestro suelo o nuestra tierra sea muy compacta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reguemos, esta tierra se va a compactar y estas raíces que están tiernas, que recién han crecido, también se van a compactar con la tierra. Entonces, esta tierra compacta va a evitar o va, no va a permitir de que pase el oxígeno y las puede matar. Entonces, yo les recomendaría siempre tratar de buscar una tierra que después del riego no se compacte, no se ponga dura, ¿no? Ahora vamos a ver más preguntas, dice, ¿no? ¿Cómo se debe abonar la tierra para la planta de papa? Muy bien. Sobre la planta de papa, como pueden ver, en este caso, verdad, no les dije, pero en este caso, si yo no le he echado agua, ¿de dónde han salido las raíces? Como pueden ver aquí, la papa está arrugadita. Estas plantitas han crecido absorbiendo lo que tiene la papa. Todos los nutrientes que acumulaba la papa, estas plantitas han absorbido esos nutrientes y han crecido, ¿no? Entonces, ¿cuánto abonar? Muy bien. Yo recomendaría que, bueno, depende de también cuánto yo eche, ¿no? Cuánto abono eche. Yo les sugiero no echar mucho abono, o sea, por ejemplo, si mi tierra es de un vaso, por ejemplo, una parte nomás sería de abono. ¿Por qué? Porque todo en exceso es dañino, chicos. No porque le estoy echando más abono, es porque necesite. Hasta puedo echarle la mitad, ¿no? Máximo, ¿no? Pero, ¿cada cuánto tiempo podemos empezar a abonar? Podría ser cada 2 o 3 meses. Pero sobre todo el abono, por ejemplo, se podría dar si yo quiero, por ejemplo, dependiendo de la finalidad también, si yo quiero, por ejemplo, flores bonitas, porque la papa también tiene flores muy bonitas, puedo usarlo antes de la floración, o sea, antes de primavera, más o menos. Yo les recomendaría casi cada 3 meses abonar, ¿no? O cada 2 meses. Muy bien, entonces, en este caso, tenemos esta pregunta del abono. Y, muy bien, me dice Andrea Rojas que hice ese método y ya están grandecitas sus plantas. Muy bien. Otro testimonio más de que este método funciona. Muy bien. Están grandes sus plantas. Ahora dice, si brotan, me dice Niriam. Consulta, ¿las cebollas también pueden continuar en hidroponía? Sí, en realidad, casi todas las plantas pueden continuar en hidroponía. Solo que, ¿qué es hidroponía para los que escuchan por primera vez esta palabra? Es la técnica de reemplazar el suelo por agua, mejor dicho. Es como si yo no lo trasplantara en agua y lo dejara toda su vida así en el agua. Pero yo les dije antes que no podía estar en agua porque no tenía nutrientes. Ah, entonces, ¿qué hace la hidroponía para que este problema sea solucionado? Usan soluciones especiales, la solución A y la solución B, en mezclas, en concentraciones determinadas, para echarlo en esta agua y que esta agua tenga los nutrientes necesarios para que esta planta crezca. Entonces, esta es una de las técnicas que se usa para hacer crecer a las plantas, ¿no? Y que las plantas puedan vivir así como las ven en agua el resto de sus vidas y no tengan problemas con ello. Y déjenme decirles que las raíces de una planta que está en hidroponía versus las raíces de una planta que no está en hidroponía, o sea, que está en tierra,
van a ver que la que tiene está en hidroponía, tiene unas raíces mucho más grandes, mucho más extensas, porque ese es uno de los beneficios que da el agua. Muy bien, entonces vamos a seguir. Gracias, Cecilia. Sí, está interesante estos datos. Yo también, cuando aprendí hace tiempo, también me pareció un tema muy interesante. Muy bien, nos saluda el alumno José Miguel de la escuela Jorge Portocarrero. Muy bien, dice: ¿Por qué el agua acelera el proceso en vez de la tierra? Ah, recordemos que las raíces, ¿qué pasa con las raíces? Siempre van a estar buscando. Van a estar buscando el agua. ¿Por qué? Porque ese es uno de los elementos esenciales que necesita la planta. Entonces, estas raíces en busca de agua, si sienten que el agua está cerca por la humedad que también va aumentando, estas raíces van a tratar de crecer más, estirarse más, ¿no? Entonces, esta es una manera, como les digo, las raíces en este caso van a inducir a un crecimiento, o sea, el agua va a inducir un crecimiento más rápido de estas raíces, ¿no? Ahora, muy bien. Muy bien, nos saluda Ocampo de la institución educativa, Ocampo Florín desde la institución educativa Puerto Carrero. Muy bien, hay muchos chicos de esa institución. Felicidades, chicos, que están viendo la transmisión. Gracias, más bien. Christopher también nos saluda. El alumno Cárdenas también. Y bueno, muy bien. Entonces vamos a pasar a la sección de las preguntas. Entonces voy a empezar porque ya he visto que aquí hay otras preguntas. Muy bien. Entonces vamos a ver. Voy a retroceder aquí a las preguntas que me habían hecho antes. Entonces tenemos aquí a Ida Ramírez. Dice: Hola, una consulta. Tenemos 6 pallares en un tupper con agua y algodón. ¿Se puede quedar con agua o se puede poner en tierra? Ya que la semana y media han crecido sus hojas. Y en un intento anterior se secaron. No sé si por mucho sol o falta de vitaminas. Por favor, su ayuda. Muy bien. Muy bien, Ida. ¿Qué sucede con el paillar? Eso lo habíamos visto. Bueno, no los expliqué completamente por los problemas técnicos que hubo en esta transmisión. Pero sucede. Bueno, tengo aquí un ejemplo, pero sucede algo. A ver, ¿cómo poner este ejemplo? A ver. Bueno, voy a usar el ajito. Imagínense que el ajo, bueno, no es un ajo, imagínense que es una semilla. Imagínense que este ajo no es ajo, sino una semilla. Entonces, hay semillas que tienen, bueno, en el caso del paillar, es una semilla que tiene 2 cotiledones. ¿Qué significa esto? Que tiene dos, los cotiledones son como unas estructuras que van a ayudar al proceso de germinación, mejor dicho, al proceso de nutrición del embrión, porque estos cotiledones almacenan energía, almacenan nutrientes para la plantita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo mi paillar en papel con agua? El papel con agua no les va a dar nutrientes, pero no se preocupen porque eso no impide de que se use como método de germinación, porque la planta en las primeras semanas va a obtener sus alimentos de los cotiledones. Entonces, cuando vemos que el paillar germina, salen, y no solo el paillar, las lentejitas, vemos como también en otras plantitas, salen 2 hojas grandes, gruesitas, ¿no? Y después más adelante salen otras hojas que no tienen, no son iguales a estas hojitas primeras que salieron, ¿no? Esas hojitas primeras en realidad no son hojitas, son los cotiledones, los cuales están alimentando a nuestra plantita. Entonces, chicos, estos cotiledones. Muy bien, lo que pasa ahí, Ida, no había problemas porque tu plantita estaba absorbiendo esos nutrientes, ¿no? Pero tal vez acá dice que cuando lo pasaste a tierra, se secaron, ¿no? Sí, se secaron. Muy bien, entonces, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Cuando uno trasplanta una plantita que ha germinado, como les digo, tiene que trasplantarlo primero. No sé exactamente qué, bueno, no sé exactamente en qué factores haya sido, pero hay varios factores, ¿no? El primero cuando uno trasplanta es la tierra. Como les digo, no tiene que ser compacta. Y cuando me digo que no tiene que ser compacta, no me refiero que también desde un principio, o sea, hay tierra que puede parecer
suelta, que no está compacta, pero luego al poner, después de regar la planta, se compacta. Luego, después de regar, se pone, a la hora de que se seca, se pone tiesa, y entonces eso es un sustrato compacto. A eso me refiero, no solo al sustrato, no solo se dejen guiar porque, ah, mira, está, parece que no, ¿no? Mira cómo no se compacta, porque al principio lo toqué y dije, ah, esto está así, no. Primero hagan el intento de regar y van a ver que después de regar, si ese sustrato se compacta, pues necesita otras cosas como arena, que la arena ayuda a evitar eso. Y entonces, puede haber sido que tal vez el sustrato haya sido compacto y las raíces no hayan soportado. Puede ser también de que se haya echado bastante agua, porque aunque no lo crean, las plantas también pierden hojas por exceso de agua, porque se estresan. Entonces puede haber sido por exceso de agua o por falta de agua también. En el caso del sol, buen detalle con el sol. Cuando una plantita recién ha germinado, yo no la voy a poner directo al sol, porque es como si pusiese a un bebé directo al sol, se puede quemar. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa plantita? La voy a tener en semisombra. O si no, si ustedes lo tienen en su jardín, en un huertito, le puedo poner una malla encima para evitar que el sol pase directamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a acostumbrar poco a poco, a medida que la planta va creciendo, poco a poco la vamos a exponer directamente al sol. Pero si lo hago de frente, esa plantita se va a morir porque todavía es bebé, está pequeñita, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con otro. Y dice, Andrea Rojas me dice, si tengo una plantita de guisantes, está como de 20 centímetros. Quería saber cómo puedo hacer para nutrir su tierra y que crezca más fuerte. Muy bien, entonces imagínate que esta es tu plantita de guisantes. Yo simplemente normal puedo poner aquí el abono. Puedo usar compost, que también lo podemos elaborar en casa. Entonces voy a poner aquí el abono nada más en la parte de arriba. Si yo quiero, también puedo levantar un poco de tierra, poner el abono. Pero recuerden que el abono, a medida que se va regando, los nutrientes también van a ir bajando, porque los mismos nutrientes se dispersan cuando nosotros echamos el agua, ¿no? Por medio del agua. Entonces no hay problema, no tienes que sacar toda la planta y hacer todo ese proceso, no, no te compliques con ella. Así que, y no habrá problemas, ¿no? Ahora hay abonos líquidos, hay abonos sólidos, podrías usar el que quieras, pero tal vez algo más natural y algo que podemos hacer en casa y también es económico y también ayudamos al medio ambiente evitando generar menos basura, es el compost casero. Muy bien, entonces. Sí, me veo tu sugerencia, Marta. Muy bien, sí, disculpe, le estaba acercando mucho pero, y no se podía ver. A ver, muy bien, disculpen, Alcioné me dice, ¿de qué tipo de tierra se usa para plantar una vez que tenga raíz necesaria? Bueno, como ya les dije, lo vuelvo a repetir, una tierra que no sea muy compacta y que también tenga nutrientes, ¿no? Ahora, Nirin me dice, consulta, si brotan las cebollas, ¿también pueden continuar en hidroponía? Ah, sí, ese ya lo había visto. Sí, muy bien, sí pueden continuar en hidroponía. A ver, otra pregunta. Bueno, a ver, VSB me dice, buenos días, al realizar el trasplante de una cebollita china al suelo, creció, pero sus tallos fueron demasiado delgados. ¿Qué pasó? Sus tallos fueron demasiado delgados. A ver. Es normal, bueno, es normal que tal vez como están creciendo los primeros tallos que crezcan, y en realidad eso lo van a ver más adelante, los tallitos que salgan de la cebollita china en realidad son delgados. Necesitan tal vez algún soporte, porque en mi caso, cuando yo tuve tallos grandes, se solían doblarse, ¿no? Pero en este caso, podríamos simplemente, recuerden que también cuando nosotros hacemos este corte, estamos cortando los tallos grandes. Entonces, es normal que también tengamos tallos pequeños y delgados que están creciendo y que estos tallos, bueno, sean delgados y tal vez algunos se doblen por la falta de soporte, ¿no? Sí, suele pasar, pero con el tiempo también, a medida que vamos a, como nosotros vamos a ir consumiendo lo que nosotros tenemos en nuestra huerta, no hay mucho de qué preocuparse porque simplemente los podemos cortar y normal consumir.
Pero sí, ese es un detalle también, ¿no? Lo de los tallos delgados. ¿Por qué? Porque, bueno, les dije pues porque habíamos cortado los tallos que sí con el tiempo se habían vuelto fuertes y grandes, ¿no? A ver, luego César nos dice, ¿es mejor usar el abono como abono, aserrín, cáscara de huevo o frutas o heces de algunos animales? Bueno, sí, he visto que se usa, por ejemplo, cáscara de huevo para proporcionar calcio a las plantas, heces de algunos animales como el cuy también, pero ojo que todo eso, si voy a usar heces de animales, lo mejor es que sepa el correcto procesamiento y que también el animal esté sano, porque si no, al final, hasta puedo estar, el animal puede tener parásitos y puedo estar poniéndole eso a mi planta, que si bien no va a afectar directamente a mi planta, porque los parásitos no le van a hacer nada a ella, pueden afectarme a mí si no tengo un correcto manejo o higiene, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Pero sí, yo recomendaría, como les digo, el compost porque estamos reciclando cosas que tenemos en casa, es económico y es también una fuente de nutrientes para nuestras plantitas. Muy bien, entonces, muy bien, gracias Dafne, ah, no, gracias Fernanda Vázquez por tus saludos. ¿Qué tal? Ahora dice Hop, dice, ¿se puede poner el apio con la cebolla china? ¿Se puede poner el apio con la cebolla china? ¿A qué se refiere? ¿A poner en el mismo envase? Sí, podría ser, pero yo le recomendaría que no, que cada plantita tenga su espacio, porque también a veces hay plantitas que segregan compuestos químicos y tal vez a otras plantitas las puede reprimir, ¿no? Entonces, yo recomendaría de todas maneras que cada plantita tenga su espacio. Claro que si son todas ajo, normal las puedo poner todas ajo son, en un solo envase grande, ¿no? No lo plantamos a tierra, lo dejamos solo en agua, me dice Ida. Ah, ya, solo en agua. Bueno, no, estas plantitas tienen que pasarse de todas maneras a tierra. Como les digo, el agua no les va a proporcionar todos los nutrientes necesarios, ¿no? Muy bien. Gracias, chicos. Gracias, esas fueron sus preguntas. Gracias por estar en esta transmisión. Espero que este conocimiento, sobre todo a los más jóvenes, a los niños, hasta los estudiantes que nos ven de la institución Puerto Cafetero, les haya ayudado, les haya incentivado también a que puedan utilizar este método para tener sus propias plantitas en casa. Recuerden que también estamos en el museo, siempre van a haber actividades, van a ver, estén pendientes porque también se vienen más talleres de diferentes temas, hasta se viene el. Hasta, bueno, spoiler, se viene también otros talleres de Sembrando Ando, porque recuerden que esta es una edición. Y en este caso fue el método de el agua. Muy bien, chicos, gracias por estar conectados. Voy a terminar esta transmisión. Y siempre revisen la página del museo para estar atentos a cualquier noticia, a cualquier evento que les pueda interesar. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Sí.